mis agradecimientos al gabinete distrital, a la gerente de la concesión de alumbrado público, la doctora Marcela Velázquez, a los líderes sociales, a la prensa de la ciudad, a la comunidad en general, por estar aquí en esta noche. Este es un día o es una noche iluminada, más bien. Y precisamente la hacemos en las horas de la noche porque muy bien. Decíamos que hemos convocado este evento en las horas de la noche porque precisamente de lo que se trata es de implementar el más ambicioso programa de alumbrado público en la historia de la ciudad. Vamos a hacer una inversión con la concesión de alumbrado público en el marco del plan de mejoramiento que se implementó con esta concesión, al igual que con otras concesiones que trabajaron en este enfoque que propusimos. 17.700 millones de pesos se van a invertir a lo largo de la Avenida del Libertador, la calle 22 o Santa Rita, Avenida del Río, Avenida de los Estudiantes, Avenida 19, desde la vía alterna hasta la 30, en el caso de la Libertador, desde el Parque Sesquicentenario hasta la Glorieta o el Rompoy de Amatoco, y en el caso de la 22, de la carrera primera hasta la carrera 24 y de allí hasta la calle 22, de los Estudiantes, donde esta nace en la Libertador y termina en la carrera octava. Como pueden darse cuenta, es una intervención bastante ambiciosa de las principales avenidas de Santa Marta, que consiste en reemplazar las actuales luminarias de 400 vatios a luminarias LED que operan con 154 vatios, es decir, con un menor consumo de energía, lo que eso, por supuesto, contribuye a un enfoque de ciudad sostenible. Pero además, esta luz, que es una luz blanca, es menos contaminante y en esa medida estamos ayudando a crear en nuestra ciudad, a partir de esta intervención, siendo pioneros en materia de iluminación verde o amigable con el ecosistema. Esta intervención que estamos adelantando es parte de todas las que venimos ejecutando en estos días en la ciudad contra viento y marea, contra toda dificultad, contra toda incredulidad. Hoy estamos aquí en la iniciación de esta primera obra de iluminación o de renovación tecnológica de la infraestructura de alumbrado público y después continuaremos con otra serie de proyectos. Pero cuando estamos ejecutando un proyecto, nos falta algún personaje que aparece preguntando por otro. Y cuando estamos ejecutando otro, aparece preguntando por otro más. Pero tengo que decirles que esta postería que está colocada aquí en estas avenidas de la ciudad de Santa Marta tiene más de 20 y 30 años de antigüedad y con este proyecto vamos a renovarla totalmente. Se va a modernizar Santa Marta en su postería, en su alumbrado y por supuesto en sus separadores. Esos lugares que hoy conocemos
como separadores de las avenidas, totalmente deteriorados, con inclusive un material vegetal, en algunos casos, marchito. Se van también a recuperar. Vamos no solamente a cambiar las luminarias, sino a colocar un poste, que es un poste singular. Este poste, tengo que decirlo porque nos hemos esmerado en escoger un buen poste, no está, o por lo menos no existe en el tendido lumínico de separadores de avenidas en ninguna ciudad de la costa. Y me atrevería a decir que en, Marcela me corregirá, en ninguna ciudad del país. Porque hemos escogido un poste mandado a hacer para la ciudad de Santa Marta, para que le genere identidad. Ustedes vieron unos ensayos que en primer lugar fuimos haciendo aquí en esta avenida, a la altura de la registraduría, en esa zona, Orgaces del Caribe. Pues lo que se trataba era de modelar. Estos postes tienen una altura de 10 metros. Las luminarias que vamos a colocar son de 154 watts. La referencia es Luma 1 de 68 LED a 154 watts. Y el proveedor es la empresa Roy Alpha de la compañía Philips. Ya decía que el poste es un poste metálico urbano de 10 metros color blanco. Esto va a implicar, además, como he explicado, la reconstrucción de los separadores e inclusive de las materas y de los y de esas materas se les va a hacer una intervención artística para generar también un corredor singular, identitario para la ciudad de Santa Marta. Vamos a demorar en obras de estos dos meses del año 2014 que faltan, bueno, dos meses larguitos, y todo el primer semestre del próximo año. Confiamos que no más de 7 meses, ese es el compromiso que tenemos con la concesión, esta obra se pueda concluir. Como decía, es la inversión más alta en toda la historia en alumbrado público que se hace en la ciudad de Santa Marta, dejando pendiente una reserva para un proyecto de complementarios en términos de la intervención en los proyectos PRONE y en unas canchas, en unas zonas que obviamente demandan intervención en materia de iluminación, que todo eso suma cerca de unos 600 millones de pesos. Pero en suma, la mayor parte del recurso se está yendo en este proceso de modernización. Bueno, ¿esto para qué sirve? Además de este componente estético que he explicado, minimizamos accidentes y tenemos una buena iluminación, hacemos más seguras nuestras vías, disminuimos el aporte de mercurio y plomo en el ambiente, se produce menos CO2 con la misma iluminación, la larga duración implica una menor necesidad de materias primas para las lámparas de sustitución, hay un menor consumo de lámparas tradicionales que son de sodio de alta presión, fluorescentes, incandescentes. Y también puedo decir con orgullo que somos una de las ciudades pioneras de Colombia y del mundo. En Colombia, según nos facilitaba la información, nos decían que hay ciudades como Cali o Bogotá o Bucaramanga que han hecho esta renovación. Pero la verdad es que la mayor parte de las ciudades colombianas todavía no se pasan al sistema LED con todas las ventajas que tiene, ni se hace una intervención tan generosa en recursos como esta que estamos haciendo. Esto implicó trabajar duro con la concesión. Fueron casi, menos de 3 años, pero 2 años y medio largos, de sentarnos a acumular los recursos, a definir el perfil técnico de la lámpara, de la postería, de los separadores, del componente estético, de hacer el levantamiento de los árboles que hay, de hacerle el estudio a cada uno de los árboles, de considerar qué tipo de especie era, a ver si se podía sustituir o no, porque se van a sustituir varios árboles que, digamos, no son endémicos. Y esto se ha hecho con mucha responsabilidad. Yo debo decir que aquí hay un trabajo en equipo que hemos hecho con la alcaldía distrital,
con los distintos funcionarios, porque en esto intervino el sistema estratégico de transporte. Es decir, la forma como se van a intervenir los separadores y el tipo de luminaria que se va a colocar, que no estaba planteado en los diseños iniciales del CEP y que correspondió a una insistencia nuestra para que Santa Marta contara con una luminaria singular, exclusiva, implicó articular el sistema estratégico. Este circuito, el circuito de la carrera de la calle 22 hasta el rumbódromo y de la carrera primera hasta el rumbódromo por toda la ferrocarril, se van a intervenir con recursos que hemos gestionado salvando el sistema estratégico de transporte. Aquí habrá una primera intervención en sus separadores y en la luminaria, pero también para la calle 22 del rumbódromo, ya decía, hasta donde termina la 24. Y así, en las explicaciones que he dado de la Libertador, de este punto donde estamos, que debo decirles además por qué nos convocamos aquí, para que hoy reconozcamos este parque, el parque sesquicentenario, que vamos también a renovar. Va a ser uno de los varios parques lineales que con recursos del distrito se van a renovar totalmente para convertirlo en un espacio público más amigable, un espacio público donde se reúna gente a hablar cosas positivas de la ciudad, donde se reúna miembros de la comunidad, de los barrios vecinos y por supuesto de esta centralidad comercial que es el mercado. Bien, pero hay ciudades pioneras en el mundo como Lyon en Francia, Mechelen en Bélgica o Buenos Aires en Argentina, o la región de Copenhague en Dinamarca, y nosotros. Es decir, que en este punto Santa Marta se coloca a la altura de las mejores ciudades. Mejorar en todo no es fácil, mejorar en todo simultáneamente es imposible, pero hay cosas en las que estamos mejorando y que algunas personas hay que contárselas para que se sientan orgullosos de su ciudad. A mí me duele profundamente cuando veo personas que lo único que hacen es cuecerse en sus propias frustraciones, incomodidades, cuando ve que la ciudad avanza. Esto genera equidad, claro que genera equidad, porque si hay mejor iluminación de las avenidas, hay más seguridad, porque si hay mejor iluminación de las avenidas, con este sentido estético, renovamos la fachada, por supuesto, de todas las casas y de todos los establecimientos que dan contra las avenidas, porque mejoramos los separadores, porque hacemos un poco más bonita nuestra ciudad, nos identificamos más con ella, nos gusta más. Y eso va a ser este proyecto. Pero hay cosas donde también somos pioneros, para que lo digamos con orgullo, porque también en la cola estamos en muchos temas todavía. Pero ya la ciudad empieza a cambiar, empieza a transformarse. En próximos días vamos a entregar 31.000 tabletas, ya las contratamos. Esa es una tecnología de punta, que los niños más pobres de la ciudad tengan una tableta, como lo que llaman un iPad, ¿no? Y esta tableta conectada a internet, que le permita a él navegar en el mundo del conocimiento que ofrece la web, que le permita a su profesor y a él trabajar en contenidos académicos. Por supuesto que eso genera democracia en el conocimiento. Y ahí estamos a la vanguardia. Nos decía la empresa que le adquirimos las tabletas que no hay una sola ciudad en Colombia, una sola, ni las más grandes, que haya comprado 31.000 tabletas para los colegios públicos de los más pobres de la ciudad de Santa Marta. Ahí también estamos de líder. Estamos en el liderato. Aquí vino el presidente. Estuvo en días pasados la ministra Gina Parodi. Y hacía observaciones sobre cómo tenemos que seguir mejorando en calidad. Pero somos líderes en un tema. Trabajamos en erradicar el analfabetismo. Y aún seguimos trabajando con la gente que sigue sin saber leer ni escribir. Pero ya hemos alfabetizado más de 14.000 y en próximos días vamos a graduar 2.000 más. Ahí estamos de líderes porque fue la primera ciudad en años que se declaró libre de analfabetismo. Ahí estamos de líderes. Entonces, son varias cosas por las que sentirnos orgullosos, por las que empezar a querer nuestra tierra, por las que dejar de ser, como me dijo una señora hace unos días cuando estuve dando un pésame
en la ciudad de Cartagena por la muerte de un familiar, me decía: mi esposo es Amario, yo estudié en Medellín, yo, pues, una profesora universitaria pensionada. Me dice, pero lo más complejo que yo pude percibir allá, no siendo ella de acá, pero viniendo regularmente a visitar, porque estaba casado con un samario y sus hijos son samarios y es una persona ya muy de edad, me dijo, es la forma de ser del samario. La manera tan peculiar de querer a su tierra, que es como casi no quererla. Y yo creo que cosas como estas las hacemos no es solamente para que los medios registren, como uno de servidor público espera que registre lo que está haciendo cuando se hace bien, sobre todo porque se están invirtiendo recursos públicos. Estos recursos, hay que decirlo, no son de la concesión, son recursos de los contribuyentes samarios que nosotros hemos velado porque se cuiden, y la concesión ha trabajado también para que se puedan invertir de manera adecuada y se vean los recursos. Esperamos verlo, doctora Marcela, ciertamente de aquí a los próximos 7 meses, para que los samarios nos sintamos orgullosos por lo menos de nuestros postes, nuestras luminarias, nuestros separadores, nuestras avenidas. Así es, estoy esperando la renovación de las luminarias, de las principalías de la ciudad, vamos a iniciar en la Avenida del Libertador. La idea es obviamente meternos con toda la nueva tecnología LED. Esa genera mucho más ahorro de energía, más amigable con el medio ambiente, tiene menos contaminación que la que estamos utilizando actualmente, que es la sodio de alta presión. ¿Ese proceso ya se cumplió en la mayoría de las avenidas de la ciudad? ¿El cambio? No, ahorita vamos a iniciar con la Avenida Libertador, pero también vamos a estar en la Carrera 19, en la Avenida del Río. Estamos también con todo lo del sistema estratégico en la Carrera Quinta, en la Carrera 22. Pues cuando el sistema estratégico interviene, nosotros también iluminación y cambiando la luz. ¿Para los parques de la ciudad también va a existir? Para los parques también están pensando, no tengo un claro, pero también ahorita vamos a iniciar con las avenidas y ya más adelante terminamos. ¿Cuántas bombillas aproximadamente se? Bueno, ahorita en la Avenida Libertador vamos a instalar aproximadamente 286. En la Carrera 19, 170 aproximadamente, y en la Avenida del Río, 230. Bueno, pero ¿qué se está preparando ya para lo que va a tener el alumbrado? Bueno, ahorita el tema alumbrado en la avenida no lo tenemos definido, porque la Contraloría General sacó un hallazgo en el informe de auditoría que hizo, puesto que no se pueden utilizar recursos del alumbrado navideño para alumbrado público para alumbrado navideño. ¿Eso es lo que tiene frenado el proceso? Sí, eso es lo que está frenado, porque ya tendríamos que comenzar con la alcaldía y cómo se podría hacer este alumbrado. Pero sí hay posibilidad de que Santa Marta cuente con el alumbrado. Siempre hay posibilidad. Hay que esperar que se puede hacer. ¿Qué le ha dicho la alcaldía hasta su momento? Está en estudio. El alumbrado nadie. Bueno, muchísimas gracias.